Hola, hola chicos y chicas, bienvenido acá a Desastre, estamos en Dream Life Valley. Y bueno, estaba aquí farmeando madera de los tocones y se me ha ocurrido una cosita muy atrevida. Muy atrevida para mí. Creo que es por aquí. A ver, voy a intentar dirigir. Si soy capaz. Si soy capaz, que no sé si es por aquí. Bueno, a ver, los tocones que. Bueno, este da igual. Con la pala esta. Bueno, eso ha ido a otro bioma. Ya lo pillaré cuando sea. No pasa nada. Lo que ha salido ahí ya lo recuperaré en leña. Es que estoy recopilando leña de todas las clases. Porque he gastado últimamente alguna misión bastante y eso. Y mira, se me ha ido a otro bioma. Pero tranquilo que no pasa nada, ¿eh? Que eso es recuperable. Eso está allí para mí, para siempre. No os preocupéis, nada. ¿Cómo tengo esto de...? No, está bastante bien. A ver, sin mirar no soy capaz. Seguro que no es por aquí. Me he liado, yo creo. Pero bueno. No pasa nada. Podemos también romper esto. Aquí, a estos no se pueden. Está bloqueado. Vale, sí pasa. A ver. Ahora me he hecho un lío. A mí mismo. Me he hecho un lío a mí mismo porque quería ir. Mi intención es. A ver. No, pues no era mi intención esa. Esta. Tenemos que ver la meseta soleada para intentar entrar en tierra olvidada. Eso es lo que yo quiero. Vamos, como estaba ahí farmeando, pues me he quedado con la copla esa. Y entonces. Tú. No sé si es muy pronto ahora o no. Porque por aquí se puede entrar a algún lado. ¿Hay algún acceso? ¿O es por aquí solo? Solamente es por aquí quizás, ¿no? Aquí pasa este puente, pero este puente está bloqueado. ¿Veis? Pero si hacemos el truquito. Es que no sé si voy a poder entrar a tierra olvidada. Con el truco del pozo. Para ponerlo. Allí. 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 Vamos a ver si me ubico. Si podemos desbloquear hoy tierra esa rara, como se llame. Vamos ahí. Vamos para atrás. Pinchamos aquí. Y ponemos esto en la otra zona. Lo siento. Ahí mismo. Y nos vamos para atrás otra vez. Vamos al mapa. Esto es poner viajar rápido cuando hay obstáculos. Todavía podemos viajar así con este truquito. No sé si alguna vez lo quitaremos o no. Pues del juego, que está bien. Bueno, y ahora lo que yo os decía era esto. A lo mejor hay acceso por el otro lado donde estaba. Pero vamos, que así rápidamente no he encontrado. Así que no he venido aquí. Y aquí vamos a ver si me deja o no. ¿Qué pasa? No es, ah, ahora. Y bueno, si me sale el precio. A ver, 15.000 Dream Lights, ¿eh? ¿Me deja? Hola, hola. ¿Has visitado Llegas un la ciudad poco olvidada? tarde, No, se ¿sabes? nota que no. Oh, pero qué tonterías digo. Por supuesto que no has estado. El camino hacia allí está bloqueado por espinas de la noche. Será mejor que la eliminen. Ya. Pero con dinero. 15.000 Dream Lights. Hasta luego, 15.000 Dream Lights. Bravo, Bartolo Guapo. Has despejado el camino a las tierras olvidadas. Bien. A ver qué hay aquí. Vamos a entrar un poquito en este último bioma. Bueno, no sé si es el último o penúltimo. Además, ¿o no? No tengo ni idea, que eso no es Puedo mirador. ver el futuro, Y una así que sé que termina, debería. vale, eso es. Vamos a recuperar algunos Dream Light 500. Vale. Y de cocina tenemos algo que sea por ahí. Vale. Bueno, hemos desbloqueado algo y hemos recuperado un poquito, ¿eh? Aquí, ¿qué hay? ¿Esto qué es? ¿Puedo tocarlo o me muero? No puedo hacer nada. A ver qué hay aquí. ¿Esto qué? Bueno, esto sí lo tenemos. Vale, ah, sale otro personaje ahí. No voy a. ¿Esto qué? ¿Puedo usarlo? ¿Abrirlo? No puedo. Oye. Aquí sin cofre. Vamos, no vamos a abrir nada. Da igual, como lo que haya ahí. Lo vamos a formar un poquito aquí. Hay pájaros aquí, raro. Y eso cómo se desbloquea. Y aquí dará lo mismo, ¿no? ¿Qué da? Carbón, creo. ¿Me da? A ver. ¿Qué da? O del otro que se llama Onis. Onis y carbón. Vale. Las dos cosas.
Bueno, eso de los juegos ya veremos lo que. Vamos a ver un poquito. Vamos a desbloquear el pozo, que también no nos deja. No nos deja de momento, ¿no? No puedo. Ah, bueno, aquí, quieto. No te precipites, saludos, todo. Que esto es todo con dinero. 10.000 monedas. Madre mía, este tío me deja la peor. En la maldita ruina, ¿eh? Vale. Allí hay un árbol que no sé de qué. Necesito hablar contigo. Me parece manzano, pero aquí manzano. Quita. Y pronto me vas a hablar otra vez. ¿Dónde había el árbol ese que vi? Allí. A ver si usa otra fruta. Son manzanas. Sí, venía aquí más que... ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Jengibre? ¿Hemos jugado algo? ¿Jengibre? Es que me acuerdo de los caramelos y de ahí, cómo se hacían. Estaba yo pensando cómo salían. ¿Y qué es con jengibre? ¿Esto qué es? Nada, eso no es nada. He visto que el mago ha ido para donde sea. Aquí hay cosas en el suelo. Ah, mira. Esos son de otro que han salido rebotados. A ver qué hay aquí. Tengo el pico, ¿no? A ver qué materiales. Diamante. Y cosa. Diamante y cosas. ¿Qué cosa? Che. A lo mejor agua merina, ¿no? Y no está el diamante. Aquí abajo. Me faltaba el diamante, ¿verdad? Vale. ¿Flores? ¿Qué flores son estas? Yo voy a recoger una. Esto es investigación, ¿eh? Este vídeo de investigación. Capuchina. Vale, aquí son capuchinas. Como yo. A ver, entonces, más cosas que haya nueva. Eso es, no es nuevo. ¿Esto qué es? Madre mía, con los árboles, vete que cambiar esto de sitio. Aquí una tienda. Vamos, espérate, mira, otro de estos. Estos habrán venido de otra vez que pican en algún lado. Como si vienen a otros mapas rebotados. Digo yo. No creo que crezcan aquí solo. ¿Y esta madera? ¿Qué tipo de madera es? A ver. Esta otra madera, ¿eh? Negra o algo. Oscura. Madre mía, otra madera. Tú, mira, sableame. Que tengas un buen día. Venga, sí, ¿cuánto vale? 5.000, bueno, ¡oh! no es tanto. Pero como hay que mejorarlo. Ahora verás tú, el sableo. Ahora verás tú el sableo. Ahí hay... ¿Eso qué es? ¿Una patata? ¿Puede ser? Vamos a mirar, antes de comprar vamos a mirar. Hola, Buffy. ¿Cómo vas? Te voy a vender. Por ahora, te voy a vender un pez. Y agua merina te voy a vender. Las cuatro. Esto hay que ir recuperando aquí. Las flores también. Los vitales no estoy vendiendo. Tengo más por vender. Tiene más cosas por vender aquí, ¿verdad? 50 de esto. Yo voy a recuperar. Limones. Cereza de esta. Plátanos, ¿no? No te voy a vender. Ajos. Sí. Te voy a vender. Lo que quiero. Y nada más. Creo que nada más. 5.000, bueno. Lo que va a costar puesto. ¿Y qué vendes tú? ¿Qué vendes tú? ¿Esto qué es? Ah, son patatas lo que vende aquí. Pero vende un máximo de 10. Si son frutos. ¿Ves? Y. ¡Ah! La semilla de calabaza, no me da cuenta. Semilla. 275, vale, la semilla de calabaza. Pero es que si la vende vale 600, creo, por ahí. Pues voy a comprar 99. El dinero de nadie. ¿Cómo? Espérate, 99. ¡Pum! Vale. Ya está. Otras 99. Yo siempre a 300. Cuando sea, tengo que meter 300. Y 99. Uy, qué ruina me voy a quedar. Bueno, ya veremos. El dinero de nadie, como dice, ¿no? Vale, vale, ya me ha arruinado. Pero te voy a, comprar más cosas. Vamos, que. ¿Cómo? Compra semillas. Vale. Tampoco me da. Cultivar. No cultivo nada. ¿Cómo? Eso es algo atrasado que había por ahí. Venga, vamos. Hola. Venga, sí, ¿cuánto me va a costar? 20. 12, 500. Ah, vale. A ver qué más cosas hay. Pues lo mismo. Bueno, la semilla de patata a lo mejor, ¿no? Sí, señor. Y calabaza suelta. No me interesa. Trabajo para ti. Bueno, eso ya lo ves. Yo lo he visto. Más cosas. Hola. 25.000. Madre mía. ¿Cuánta calabaza te voy a tener que vender? Madre mía. Ay. Qué ruina, qué maldita ruina, chicos. Ah, y ahora es otro de calabaza. ¿Qué dice? Y semillas de puerros, ¿no? Hola, colega.
120, pues va a encantar. Entonces también caro los puerros, ¿no? 90. Uf, mira, me queda. Y por sembrar algo, 99. ¿Y para qué? Quiero tanto si voy a sembrar calabaza. Por tenerlo. No, a ver. ¿Cuánta me compro? 50. No está, ¿no? Por tener un 50, sí. Pues no. El piquillo. Si lo me lo gasta igual. A ver. ¿Me ha visto el dinero, no? Si lo que vende va a ser calabaza. Así que. Si venden a 996, me lo vende él a mí. Pero yo creo que él se lo vende a 600 por ahí. Estoy por comprar. No, déjalo, que con 300 tengo para un rato. Venga, vamos. Ya sabéis que las calabazas están aquí. Ya sabéis, ¿no? No quiero entrar a casa de nadie. Solamente vamos a ver esos pájaros que les pasa. Tengo que investigar esos dos pájaros, esos pajaritos. Si es que se puede amaestrar o no. No voy a abrir. ¿Tú qué haces? Madera, yo voy a pillar madera que está por aquí. Eso sí. A ver, está dando vueltas. Pero tengo que dar algo. Vale, no pierdo tiempo. Ya miraré, ya investigaré. ¿Puedo con la pala? No, eso no. Hay un tronco por aquí. A ver qué madera me da. Algún tocón. Me intrigan los buitres, eso, ¿eh? Ya farmearé yo. Tranquilos. ¿Esto qué es? Hemos dicho que era jengibre, ¿no? Esos son de jengibre. Tú. Uf, no hay tocones aquí, ¿verdad? Más que yo. No, hombre. A ver. Aquí otra cosa. Recoger, ¿qué es? No, eso no es. Eso es algo que ha venido de otro país. Oye, no puedo. No hay tocones aquí, colega. ¿Esto qué? ¿Un huerto? ¿Cómo? ¿Eso de alguna misión o algo fingido? ¿Qué es? Elimina cuatro espías anoche. Venga, dame el dinero. Dislike, dame dislike. Vale. No, pero no voy a seguir eliminando esto. Déjalo. Es bueno, cosecha aquí. No me tengo que agachar. ¡Ay, una nota aquí! A ver. Examinar. Un recuerdo. O algo. En el límite del valle, en un lugar oscuro. Cada vez que paso por allí, la tristeza me invade y siento frío dentro del cuerpo. A lo mejor podríamos decorarlo para que sea más agradable. Bueno, decoraciones a mí. Madre mía. Si conocéis a alguien que tenga peor gusto que yo, seré yo mismo. A ver, entonces, aquí hay una casa de calabaza. Bien. Y. Mira, es una bruja, la mosca. ¿Qué fue este? La magia tampoco. ¿Qué fue ese extraño ruido? Investiga la misteriosa casa. Eso ya lo haremos. Eso ahora no lo vamos a hacer. Lo que ahora es solamente ver lo que hay por aquí. Ya he visto que hay unos pajarracos. Eso también lo miraré en Google. San Google. Porque tampoco. No sé, no voy a hacer caso de lo que quieren esta gente. Habrá que usar algo típico de aquí. Si son domesticables, que no lo sé. Supongo que sí. Pero no lo sé. Esto pues no hace falta para hacer mucho. El cofre ya lo pillaré. Aunque de todas maneras no debía de dejarlo aquí, ¿no? Porque a lo mejor. Mira otra nota. Yo qué sé, las notas también. A ver, recoger. Qué bien me estoy haciendo. Otro diario. Me siento como si hubiese un agujero en mi interior. No, siento que soy un agujero con un pequeño trozo de la persona que un día fui. Lo poco persona que me siento es lo que hace que pueda sentir la soledad. Bueno, qué metafórico, qué más. Qué gafe. Voy a pisar el cofre, chicos. Con todos los dolores de mi alma. Yo quería, a ver si había tocones. Pero no lo hay. Oye, y aquí no he estado yo, qué raro. Y aquí otro cofre, venga. O este mismo de antes. Ábrelo, venga. ¿Qué me das? Vamos, qué bien, moneda. Recoger. Jengibre. Yo piso jengibre. ¿Cómo? Venga. A ver. Esto que ve aquí de hierro es que ha venido rebotado. Como antes que pica que han salido disparados. Se han metido en otros biomas. No sé si porque al mover los pozos, a lo mejor se vuelve loco esto. O yo qué sé, recoger. Y la verdad es que mira.
Ahí están, no se pierden, ¿eh? Cuando vaya a algún sitio, siguen estando ahí. Mira, para sentar, ¿no? Pero estoy dando yo vueltas por aquí. No, no había visto esto. Esto también veo otra vez, ¿eh? Le hago que el pescado y rebota y va para los demás sitios. Dinerito. Muy bueno. 290. Pero, un momento. Digo, si había otra. ¿Qué me pasó yo antes? Que no la quería coger, pero la he cogido. Pues estoy recuperando dinero, ¿eh? Algo, no, no mucho. ¿Y aquí? ¿He pasado aquí antes? Pues esto es grande, ¿no? Pues ya he pasado por aquí. No estoy seguro. Aunque está muy pelado esto. Yo creo que sí he pasado. ¿Y qué son esos fuegos? Bueno, fuego o lo que sea. Sí he pasado por aquí. ¿Y qué PC hay aquí? No, supongo que sean iguales ya. Porque he desbloqueado todo lo que había. Me echarle que está desbloqueado todo. Excepto lo de navideño. Las cosas festivas no las he desbloqueado. Es que como con gorro de Papá Noel hay peces. Lenguado, vale. Bien. Venga, ¿qué? Hay mucho que hacer. No me tengas prisa, Que yo estoy aquí, me pongo loquito cuando hay un nuevo bioma y esas cosas y me encanta. El descubrimiento. El descubrimiento no descubre nada, la verdad. Llega. Ahí está. Que no me meto en la casa. Hay poco charco, ¿no? Hay poquito charco, ¿verdad? Bueno, el WhatsApp, ya estamos. Bueno, pues yo qué sé, ya farmearé por aquí. Y si veo algo interesante yo lo comentaré, que es lo que he pillado. Vamos, bueno, vamos a pillar este pez. Veamos que no sale ni círculo rojo ni nada. Así que. A lo mejor solamente hay que ir lenguado de esto. No hay nada más interesante. No, porque también hay. Vale, ya hemos hecho otro logro. También. Todo nos vale, chicos. Nos vale todo. Y. Dejamos aquí el vídeo. Lo siento, ¿me puedo sentar? No me puedo sentar. Esto es una comida tibia, ¿no? Digo, típica. Me ha salido algo a examinar. Ah, eliminar, vale, eliminar. Usar el caldero de la bruja. Vale. Pues ya está. Por aquí nos quedamos. Mira, se ha sentado esta. Si no te voy a dar nada. No me sale. Bueno, si quieres comer algo de lo que yo haga, pero no te lo recomiendo. Que ya hemos desbloqueado Tierra Olvidada. Yo creo que ya ni más bioma. A lo mejor si lo hay luego. A ver. Mapa. A lo mejor esto también, no creo, ¿no? Yo creo que ya están todos los biomas. No tengo ni idea. A lo mejor luego tenemos que parar. Aquí como un camino. Pff, no sé, ¿eh? Yo como no miro vídeo así. Estoy haciéndolo a ciegas. Menos cuando veo una receta o algo. Yo qué sé, a lo mejor esto es otro bioma, pero no veo ahí árboles ni nada, ¿eh? Y aquí igual, aquí no se ve. Bueno, aquí sí se ven árboles. En fin. Que no sé. Ya farmearé ahí donde hemos visto. Otra olvidada. Muchas gracias por verme. Cuida mucho. Y saludetes.